Sí, yo creo que hoy difícilmente haya alguna persona que ha visto el partido que haga un análisis distinto a ese. Yo comparto plenamente. Partido controlado, que nosotros nos habíamos puesto por delante, que estábamos llevando el peso del partido, que estábamos jugando mejor que el rival, que no estábamos ni teniendo que emplearnos para defender, sino que con la idea latente de que iba a caer el segundo de nuestro lado, es más, la jugada del penal, bueno. Y a partir de ahí, dos concesiones que permitieron al rival primero meterse en el partido y luego llevarse 3 puntos que yo creo que no se lo hubiesen imaginado, porque el trámite fue totalmente favorable a nosotros, pero está claro que hicimos todo. Hicimos para ganar, pero también concedimos situaciones que nos penalizaron y al final acabamos perdiendo un partido de manera increíble, la verdad. Bueno, el campo no ayuda, la verdad. El campo no ayuda. Hoy hacía un poco de aire, se secó, bote irregular. El rival se dedicaba a enviar la pelota hacia arriba y esperar algún fallo o alguna caída, algún balón ahí muerto para intentar atacar. Y así ha sido, porque ni siquiera son dos errores nuestros en la salida de balón o en una acción defensiva, no, eran balones arriba que lo teníamos controlado, teníamos superioridad defensiva, pero bueno, en uno equivocamos el despeje, en el otro queremos despejar, nos pasa por abajo, y el rival se aprovecha y se termina llevando un partido, repito, de manera increíble. Tu vestuario Bueno, preparado. te imaginarás, diciendo de todo, que bueno, que el fútbol es injusto, que no puede ser que perdamos el partido de esta manera, que bueno, hay análisis de todo tipo. También es cierto que uno cuando está con las pulsaciones altas a veces tiene que tener calma porque puede decir cosas de las que arrepentirse, pero va todo más o menos por ahí, por lo que dijimos, por el análisis claro, me parece, que tiene el partido de hoy, que no reviste otro análisis que el que hemos hecho, me parece. Que el equipo estaba bien, estaba jugando bien, estaba con presencia en campo contrario, haciendo muchas cosas bien, teniendo oportunidades para marcar el segundo. Recuerdo un cabezazo de Chemi, recuerdo la acción del penal, pero bueno, no, nos están lastrando los errores individuales y puntuales, nada más, pero yo creo que al equipo, más allá de eso, no se le puede decir nada, al contrario, me parece que jugamos el partido que teníamos que jugar y lo hicimos de la manera que lo teníamos que hacer. Lo que pasa que si no acertás en tu área y te equivocás cerca a la propia, puede ocurrir esto. No, no, decirme no, no, no me han dicho nada. A ver, el entrenador está en esta situación siempre, cada jornada, incluso hasta ganando, porque ha habido entrenadores que estando en playoffs casi todo el año tienen un empate y se caen de playoffs y lo echan. O sea que, bueno, sabemos lo inestable que es esta profesión, pero no hemos hablado al respecto. A mí no me preocupa eso, a mí me preocupa corregir estas cosas y hacer bien mi trabajo hasta que lo tenga que hacer. Es así, porque no es una cosa que yo decido, que dependa de mí. Y si quieren que dependa de mí, no, no, yo no lo voy a hacer, yo no voy a abandonar mi trabajo, ni mi cargo, ni nada, nada que se le parezca. Así que hay que salir, hay que empezar a ganar, porque estamos dejando demasiados puntos en el camino, con una imagen del equipo que no es tan mala como dice la dinámica negativa de resultados.